Bien, hoy en Jesse Cervantes TV, Belanova de Guadalajara para el mundo. Estelar en este programa están los Belanova con nosotros, que vienen demostrando una condición física tremenda, porque después de 4 pisos están listos para platicar con todos ustedes. Denise, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya siento que ya hice el ejercicio de la mañana, porque pues nos levantaron temprano, no tuve tiempo de ir al gym, pero aquí con las escaleras, perfecto. Esta es una parte que luego no a todos los artistas les gusta, pero que muchos otros disfrutan, que es la parte de promoción de medios, ir a entrevistas, claro, entrevistas donde te preguntan lo mismo, o sea, hay que como que manejar la paciencia, bueno, pero, y todo ese rollo, ¿no? Eres amigo ya y de casa. Este hombre va para la política, que vuela, que va. Contigo, pues, mi querido, créeme que ella, contigo se disfruta. No, hombre, mire, no, contentos. A veces es difícil, a veces es pesado. De hecho, Richie y yo, que estábamos en Guadalajara, hoy tomamos el vuelo de las 6:30. Ya sabes, es levántate a las 4 de la mañana y demás. Sí requiere su esfuerzo, pero bien, yo creo que vale la pena y disfrutas el trabajo. Yo creo que cuando llegas al concierto y te das cuenta que ahí está tu público, es cuando sabes que vale la pena, ¿no? Belanova sigue, ¿no? Richie al pie del cañón ahora con No me voy a morir. De hecho, estábamos regresando de Bogotá, de Colombia. Estuvimos allá en el concierto con Shakira, con este festival pop que hizo. Y muy contentos del resultado de No me voy a morir, que es el nuevo sencillo. Creo que está funcionando bastante bien. La gente lo ha aceptado bien. Y creo que, bueno, tanto como el video como la canción, estamos muy contentos con el recibimiento del público. Cuando se lanza un disco, Denise, me imagino que siempre se piensa en un trabajo largo, ¿no? Pues es que realmente pues tienes que darle la libertad al disco, o sea, de tener la vida, o sea, máxima posible. O sea, no le puedes cortar la vida a un disco. Y afortunadamente, o sea, con todos los trabajos anteriores, o sea, tanto como con Dulce Beat, bueno, Cocktail, que trabajamos también bastante con él, que fue el primero, Dulce Beat, Fantasía Pop, y ahora en esta ocasión, o sea, con Sueño Electro, pues sí, o sea, es dar, o sea, darle la vida que el disco va a tener, y eso no lo puedes controlar mucho. Ustedes combinan también la promoción con la chamba, ¿no? Porque no, Belanova es una agrupación que trabaja demasiado. Pues sí, fíjate que yo creo que es lo importante, ¿no? Vivir el proceso de un disco al 200%, porque sí, alguna vez hicimos de que 6 meses de promoción y después puro concierto, pero no creo que sea la vida tan así, tan organizada. Yo creo que es mejor ir llevando las dos a la par, porque como vas promocionando, la gente se va enterando de tus sencillos, de tu música, después haces el concierto, como que todo toma más fuerza. Yo creo que es mejor vivir muy intenso todo el proceso y quizás sí tomarte un descansito por ya al final, ¿no? La parte internacional de Belanova, ¿cómo van al resto, al sur, al cono sur del continente, en España, cómo va? Vamos a la parte de Centroamérica, estamos ya viendo para organizar una gira por Latinoamérica, que eso es muy importante para nosotros. Hay mucho público que sigue a Belanova, tanto en Twitter como en Facebook. Y estamos ahora ya también planeando una gira por primera vez en España, y también por ahí se van a colar algunos otros países como Francia, como Alemania, y estamos en eso, muy contentos de que es, para nosotros es muy importante. Por ejemplo, en España hemos estado mucho, pero nunca hemos hecho una gira como tal. Ahora se está planeando la gira, y eso es muy importante para que la gente te vea en vivo, que es lo más, digo, es donde hace el clic perfecto, ¿no? Cuando la gente te ve en vivo y no nada más escuchando el disco o viendo los videos, sino cuando te ve actuar en vivo, que es lo más importante. ¿Y en el país ya tocaron en las ciudades, pues, importantes, fíjate, o van a, o cómo viene esa parte? Estamos preparando algo especial. Bueno, estamos preparando unas sesiones, unas Belanova sessions, para ser más específicos. Y precisamente, o sea, es un concierto así que estamos haciendo, o sea, va a cubrir así todos los discos. Pero bueno, queremos hacer como nuevas, o sea, versiones así como distintas, no tan distintas, o sea, pero sí, programadas de una manera diferente, por ahí algunas cosas, o sea, acústicas así medio experimentales. De hecho, comenzamos esto a partir de junio, ¿no? De este junio de este año, ajá. Vamos a hacer una fecha
En el Lunario, aquí en el DF, y vamos a hacer una gira, o sea, con estas sesiones, o sea, en las que vamos a mostrar, o sea, cosas, o sea, versiones distintas de otras canciones, porque pues también está divertido. Le das la oportunidad a tus fans de verte de otra forma, de escucharte de otra forma, y a los que no son tus fans quizás se enganchen con esta nueva. Va a haber rolas más dance también, o sea, más electrónicas, versiones más dance y también acústicas. Y la idea es poder llevar esto a toda la República, o sea, hacer un show. ¿La gira completa? Belanova Sessions, que es, nos te permite también ir a ciudades más pequeñas. Lugares porque, como Lunario, que dos. Exacto. Empezamos en el Lunario, de hecho, el 10 de junio. Ah, es, qué padre. Es el día que ahí arranca. Esta gira ahí arranca. Por Twitter también nos pueden decir, por ejemplo, qué rolas, no sé si tomen en cuenta la red social, que imagino que están muy movidas. De hecho, estamos tomándolos en cuenta, mira, para todo, pero para las canciones de Cocktail del primer disco, era a ver cuáles se les antoja que escuchemos, pero fue impresionante porque nos mandaron todo el set del disco, o sea, yo creo que hay que montar todo el cóctel. Díganme una cosa, ¿quién de los tres es el más adicto a las redes? Edgar. Al radio, ¿verdad? Yo levanté la mano. Ah, no, aquí está la cámara. Para todos los que nos están viendo, Edgar levantó la mano. No, pero sí, también. ¿Twitter de la nueva lo llevas tú o lo llevas? Entre los tres, entre los tres, pero el adicto soy yo. Están arrancando con mucho éxito este sencillo. Nos platican que el segundo semestre se lo van a llevar en una gira especial que bueno, me imagino va a ser exitosa. Y también viene el Sueño Electro 2, que bueno, el plan es que salga a mediados de año. Ay, Dios mío. No, y lo que falta, lo que no. Oye, te podemos sí, decir, es ¿eh? Oye, pues el Sueño Electro 2 puede tener esas versiones acústicas también, ¿no? Digo, ahí ya Rodrigo, apúntale. No, no sé. Pero qué, entonces, ¿qué? Segundo semestre, disco nuevo, tour nuevo. Oye, pues viene muy bien. Te voy a dar, te vamos a dar una exclusiva también. Por ahí estamos trabajando un tributo que nos invitaron. Que está muy bueno y digo, ya lo podemos decir, esperemos que, ¿pero a quién? Que todo resulte bien, es una gran banda, Caifanes. Ah, muy bien, suena increíble, una buena rola de Caifanes, hecha por Belanova, con el beat de Belanova, con... ¿Tú podrías sugerir como cuál? A ver si... Es que yo no sé, ya hubo uno, ¿no? Ya hubo uno. ¿Por cuál te gustaría? A ver si vamos por buen camino. ¿Sabes que a mí me gusta mucho el Nervio del Volcán? Y yo creo que ahí pueden encontrar una rolita que pueda ser así como ad hoc. Digo, para que no sea una que venga y rompa... Nervio del Volcán venía, ¿cuál? Venía afuera. Afuera, Sí, 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 algunas rolas de estas. Esperemos que te guste la versión. No, pero afuera ya la hizo Enrique Boom. Sí, ya la hicieron, es que ya hicieron el trabajo, pero ya la tiene la rola, me imagino, díganos. Ya, ya tenemos. Denise, ya lo dijimos. Vienes así como muy dadora de noticias. Yo no quería decir. Pero bueno, ya tienen, pues vamos a... Ya, Edgar, hombre, sí, suelta bien la canción de Viento. Viento. Muy bien, Yo siempre he dicho que es la parte cuando las canciones se hacen grandes éxitos, es cuando mucha gente las hace suyas. O sea, cuando mucha gente se identifica con la canción y la canta persona, o sea, ya la hace su rola. Ahí es cuando surgen los grandes trancazazazos, que espero sea el caso. Richie, ¿tienes algo que comentar? Sí, estamos en mayo, vamos el 26 vamos a estar en Exa, Honduras. Entonces, para toda la gente que está escuchando ya. Es en San Pedro Sula, ¿no? En San Pedro Sula, y la verdad es que nos da mucho gusto porque hemos hecho grandes conciertos en Guatemala, hemos hecho grandes conciertos en Costa Rica, en El Salvador, en Panamá y en Costa Rica, exactamente. Sí. Hablan los ticos, ¿no? Les mando un abrazo. Y pues gracias por el apoyo de siempre. La verdad es que muchas gracias. Gracias por estar acá, Gracias. Gracias a ti. Pues qué buena charla con los Belanova, ¿no? Sigue con nosotros, Jesse Cervantes TV.